¿Qué tal, mi comunidad gamer? Yo soy Dracon y vamos a hablar de otra carrera más a Mario Kart. Y esto es la Copa Centella. Y los mapas van a ser, o las pistas van a ser reloj tic-tac. Se parece que va a estar difícil. Tuvías planta piraña, pues va a estar cañón. Volcán Gruñón y Tender Quiris. Y vamos a darle. Y ahora sí escogí mi moto porque la carrera pasada nos estaban dando una repateada. Y tenemos que ganar esta ocasión sin problema alguno con mi querido Wario, que se la está rifando. Bueno, yo siento que se la está rifando, ¿no? Vámonos en el reloj de taxi porque se ve que va a estar. Miren mi moto, ya no la vuelvo a dejar por nada en el mundo. Más el arrancón, quítate, que llevo moto. Uy, que se me pegó. Vean esa moto. Esa moto sabe lo que hace. Vamos por el primer item. Vamos a perderla. Les dejo una. Uy. Sentía que me caía. Uy, si está medio. Vence esta pista. Oh. Es por acá. Luego por acá. Y luego aquí. Muy bien. Tiene que quitar el acelerador porque si no. Ay, aquí no sé por dónde es. Bueno, hasta que agarrar monedas. Si sí, algo así me esperaba. No espero algo más decente de ustedes, amigos. No manches. Bueno, nada más. Qué finísimas personas son todos estos caballerangos que de alguna manera u otra tratan de desmantarme. Uy, alcancé a librar. Aquí ya no hubo tanto problema. Muy bien, muy bien. Vamos a atravesar. Ah, ya era para el otro lado, qué baboso. Aquí es para acá. Acá para acá. Vamos bien. Faltan hijos de este templo hoy. Uy, casi me aviento mi propio caparazón. Bien, ya tenemos. Ok, como que me impulsa un poquito más. Lo siento, Mario. Así hubiera estado chido que lo tirara. Ah. Venga, vamos ahí. Otra vez una bananica. No hay otra, era por aquí. Uy, se me libré. Aquí es por acá. Luego derecha. Derecha, luego izquierda. Izquierda, luego derecha. Bueno, hay como que era al revés, pero bueno. ¿Por qué me das monedas? No necesito monedas, dame items. Tengo un maldito rayo. Como que me dispararon algo. Digamos, ganamos el primer Prix con nuestros primeros 15 puntotes. Vámonos rápidamente a la siguiente carrera. Que la verdad que se van complicando cada. Pues cada que avanzamos se va haciendo más pesada. Bueno, pero con mi motito vamos muy bien. Vamos perfectamente bien. Bien, buen arranque. Muy bien.
Uy, creo que era por arriba. ¿Dónde será más rápido? ¿Por el verde o por el rojo? Creo que es lo mismo. Aquí vamos bajando poco a poco. Vamos a agarrar monedas. Muy bien. Aquí como que hay algo. Ay, pero la cosa está fea. Como que no soy muy amigo. Bien. Está bien rara esta pista, pero vamos bien, vamos bien. Ah, se me fue. A ver si lo podemos agarrar. Bien. Cabrón, tenemos que aprovechar todas estas ahorita que me las están dando, porque no siempre se puede. Acelera, acelera, acelera. No ver a nadie atrás. Creo que ya lo... Vamos a ver aquí. Nos alejamos de esa cosota. Nos elevamos, agarramos la moneda. Ahora sí aterrizamos sin problema alguno. Te falta una vuelta porque... que lo hiciste con el afán de fastidiar, de fastidiarlo. Y eso no lo agarré. Oh, joder. Ah, ya no sabía que estaban estos como tipo... Ahorita no la vendríamos al Macario. Más porque no veo dónde venía. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a aventar desde esta pequeña sorpresita. Ahora el segundo, bien. Muy bien, muchacho. No quiero monedas. Aquí van a empezar a atajarme con todo, eso más seguro. Pero ya, ni Dios Padre me quita este primer lugar con las 10 monedas. Muy bien, muy bien. Me agradó esta carrera. Y bueno, pues vámonos, porque ya los puntos se acumularon, llevamos 30. Vámonos a la penúltima carrera de esta copa, a ver qué tal nos va, y ojalá le podamos dar con todo, muchachos. Nada más estamos esperando a que cargue. Mientras carga, pues mando un saludo para todo el banduchis que nos ve y que pues apetece estar viendo con nosotros estos videos fantásticos de Mario Kart. Vamos a hacer un poquito más de tiempo en lo que empieza la carrera. Es algo tardado, pero en breve iniciaremos, claro que sí. Y bueno, pues yo mientras estoy viendo Caballeros del Zodiaco, que tanto me fascinan. Y bueno, pues a ver si hay alguno que me gusta. A ver si empieza la carrera, porque ya se tardó. Como que ya no quiso, o no lo sabemos. Vamos a seguir esperando. Ya, ya, ya va a empezar, muchachos, ya empezó, no te desesperen. Y bueno, vamos a empezar con esta copa con estrella Volcán Gruñón. Creo que ya es la última, si no mal
Y es que no, no es la tercera apenas, falta una más. Estamos a la mitad de estos, señores. Ya no puedo hacer mi super salida relámpago. Eso nos puede afectar. Nos puede afectar. Claro que sí, nos puede afectar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ey, señores y señores! ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó ahí. Es la primera vez que me dan honguito. Eso está muy raro. Ahora no sé para dónde ir. Ahora dice que es para acá. Aquí estaría bueno aventarlo. ¡Ah, seas payaso! Bien. Eso nos puede indicar algo bueno, creo yo. Para mí, siempre los ataques son para mí. Y eso sí es molesto. Se salieron tantos participantes, nada más yo porque voy en primero. Creo que este güey ya me ganó. ¿Quién sabe cómo hizo para llegar arriba? ¡Güey! ¡Qué mal pedo del juego, eh! Esa no me la sabía. No, pues ahora sí hay que tener cuidado por dónde va a ir uno. No sé, no estoy seguro de llegar en los primeros lugares ahora sí. Creo que la saqué de la pista. Vamos por arriba porque hace rato me fui por abajo y no fue como que... Vamos de este lado. Trato de no caer en esa parte. Y brincarle. Ah, aquí. Sí, así fue como me ganó ese desgraciado. Bien, entonces. Última carrera. Vamos bien. Nada más tener cuidado con eso de que se parte el piso. Bien lo colchón. No hay problema, no hay problema. Atrás no hay mucho problema. Vámonos por acá. Bien. Muy bien. Ya la libramos. Bien. Hasta ahora brincamos por aquí. No sé cómo me alcanzó, pero me alcanzó. Pero su suerte no la va a alcanzar para toda la carrera. Se los dije. Ya vamos a llegar volando y ganar. Ganamos en esta carrera del castillo de Bowser. Bien, ya. Vamos a ver los resultados. Creo que ya ni... Solamente queda hasta abajo. Me ganarían. Tendría que quedar en la última carrera, en el último lugar, para que me puedan ganar. Pero, lo veo complicado. Ah, no lo veo tan complicado. Senda Arcoiris del 64. Copa Centella. Senda Arcoiris. Híjole. Estoy muy malo en estas. Acuérdense que tiendo a caerme. Seguramente va a pasar aquí. Y no pude lograr una salida perfecta.
Uy, no sé si esas estrellas me ayuden o me perjudiquen. Ah, ok, sí. Haberme dicho. Uy, no, 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 no me quiero pedir, no me quiero pedir. Ok, esa no me la sabía. Es que esas cosas no me las sé. Esa ondita. ¿Qué ondita, papuchita? Ah. Según ya empezamos la última vuelta. Uy, se quedó. Lo bueno es que no me caí. Parecía que me había salido de la pista, pero no fue así. Eso fue lo que me ayudó. Porque todavía vienen quitándome los salones a no muy lejana distancia. Uy. Ya empezamos la última vuelta. No veo, no veo, no veo, no veo. Muy bien. No ayuda en lo más mínimo a la causa. Monedas, no quiero. No. Sopas. Sopas, sopas, perico. Tercero, quedé en tercero. Desgraciadamente quedé en tercero. No es algo de lo que me enorgullezca, pero... Muy bien, es un factor marcador. Eso quiere decir que ganamos. Ganamos muy bien. Ganamos bastante bien. Y bueno, pues ya saben, suscribirse, darle like primero, suscribirse si no están suscrito y activar la campanita de notificaciones. Invitar a toda la banduchis que no conozca el canal y que le gusten estos tipos de juegos y otros más gore, pues que nos vengan a visitar en esto que es Gamer Mech. Recuerden, está el rincón, está la taberna y muchos juegos más. Y si te gusta alguno y quieres verlo aquí, que no sé, que sí, tratamos de hacer de todas las consolas anteriores. Pues aquí lo tendremos. Yo soy Dracon, nos vemos hasta la próxima. Felices, felices, muy felices juegos. Papá, banduchis.